Ciao, hola, hello. I'm Mary L from Mary L Accent Coaching, and if there's one thing that I absolutely love doing, it's learning languages and their pronunciation. I currently speak three: English, Spanish, and Italian. And if you know me or you've seen me on Instagram, you've probably asked yourself, why, or better yet, how does this American girl speak three languages fluently? I often get asked if my parents are Spanish immigrants or if I've been to Italy. It's not like it's all that common for a young American to speak another language fluently without having immigrant parents. So without further ado, here's how I learned to speak Spanish and Italian fluently, completely on my own. A veces la vida nos sorprende, y la verdad que me sorprendió mucho a mí, porque yo de pequeña no quería aprender otro idioma. Yo quería ser cantante, y yo pensaba, pues, ¿qué tiene que ver? Pero todo cambió cuando empecé a asistir a un instituto donde había un montón de estudiantes de intercambio. De hecho, posiblemente la mitad de los estudiantes eran de otro país. Fue una locura. Dado que fue mi primera experiencia con tantas personas de otros países, me impactó muchísimo. Pero lo que particularmente me impactó fue conocer a los españoles. Me caían muy bien, obviamente, pero lo que realmente me cambió la vida fue almorzar con ellos y ver cómo siempre hablaban en español entre ellos. Y yo no podía entender nada. Así que me quedé sentada ahí intentando entender cualquier cosa, aunque fuera una sola palabra. Pero obviamente no podía entender nada. Así que me dije, wow, pero poder tener una conversación secreta enfrente de otra persona es un poco cool, ¿o no? O eso pensaba cuando tenía 14 años. Pero yo quería ser como ellos, o sea, quería poder tener una conversación así en otro idioma. Para mí era la cosa más cool en el mundo. Entonces dije, pues, ¿qué tengo que hacer? Aprender otro idioma, obviamente. Aunque me encantaba estar todo el tiempo rodeada por personas de otros países, no tenía una muy buena experiencia en ese colegio. Así que decidí que iba a volver a estudiar desde casa, que es lo que hacía ya hace muchísimos años antes de ir a ese colegio. Y una cosa que aprecio mucho de poder estudiar desde casa es tener muchas posibilidades para tomar el control de mi propio aprendimiento. Es decir, podía elegir mis propios métodos para aprender cosas como idiomas, por ejemplo. Y decidí que me iba a enseñar español a mí misma. Dado que yo quería aprender el idioma para poder hablar con los españoles, la primera cosa que hice fue crear una cuenta en Tandem, una aplicación para intercambio de idiomas. Ahí conocí a un montón de personas que hablaban español. Personas de España, personas de Argentina, personas de México, etc. Todavía no podía hablar bien el idioma, pero no me importaba. Yo quería tener amigos que hablaban español. Así que ellos me hablaban en español y yo les respondía en inglés. Pero fui aprendiendo poco a poco algunas palabras y expresiones. Luego, como todos los demás, empecé a usar Duolingo, pero luego no me gustó porque no vi mucho progreso y empecé a usar Memrise en vez de Duolingo. Memrise me encantaba porque allí estaba aprendiendo expresiones y palabras útiles que puedo usar inmediatamente para hablar con hablantes nativos. No estaba aprendiendo cosas como el gato está comiendo una manzana o el chico tiene sed. Estaba aprendiendo frases como ¿dónde está el baño? Where's the bathroom? Cosas importantes. Pero lo que realmente me encantaba de esta aplicación Memrise es que usaban vídeos de personas reales de España hablando por la calle en España usando esas frases que yo estaba aprendiendo. Así que no estaba escuchando voces robóticas ni nada así. Y después de un par de meses ya podía preguntarle a alguien dónde está el baño o podía tener una conversación básica de oye, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Pues un poco cansada, la verdad. ¿A dónde vas? Pues yo voy al supermercado. Ya me entiendes. Después de un par de semanas usando Memrise, empecé a buscar música para escuchar en español. Empecé a escuchar la música de cantantes como Álvaro Soler, David Bisbal, Ana Mena, etc. Y también empecé a seguir a esos cantantes en Instagram. Y en Instagram veía sus publicaciones, podía leer los comentarios en español, todo en español. Y después de un par de meses así, utilizando Memrise, escuchando la música, viendo las publicaciones de los cantantes en Instagram, realmente empecé a entender todo lo que estaba escuchando y leyendo. Luego empecé a ver vídeos en YouTube de entrevistas de los cantantes que estaba escuchando y eso también me ayudó mucho a desarrollar una base en el idioma. Avanzamos a mi segundo año en el instituto y hospedamos a una chica de España. Obviamente hablábamos más en inglés de lo que hablábamos en español, pero cada vez que aprendí algo nuevo, lo practiqué con ella. Y después en plan 6 meses viendo vídeos en YouTube, escuchando
canciones, leyendo los comentarios en Instagram, hablando con hablantes nativos, ya podía tener conversaciones bastante fluidas, podía expresarme bastante bien. Digo bastante bien porque todavía tenía que pedir palabras cuando no sabía decir algo. ¿Cómo se dice esto en español? ¿Cómo se dice el otro en español? Pero podía hablar de lo que me gustaba hacer en mi tiempo libre, podía hablar de mi rutina diaria y todo eso. Luego, ese verano me fui a España a pasar el verano con mi amiga y su familia. Y me encantaría deciros que hablaba muchísimo en español mientras estaba allí, pero lamentablemente no es verdad. La familia de mi amiga no hablaba inglés y obviamente tenía que hablar español por la calle, pero cuando hablaba con mi amiga hablaba casi siempre en inglés. Yo creo que fue porque eso fue mi primera experiencia en otro país y hablar inglés con alguien me hizo sentir un poco más cómoda allí. Pero ese viaje a España me sirvió como motivación para seguir aprendiendo el idioma. Cuando volví a Estados Unidos, empecé a ver series en español, algo que no hacía antes. Eso tenía un impacto enorme sobre mi español. Os lo juro, eso me cambió la vida por completo. Os tengo que confesar una cosa. Yo prácticamente no he estudiado la conjugación española. O sea, he mirado las listas y todo eso. O as, amos, etc. Pero nunca intenté memorizar esas listas. Os voy a contar mi secreto. He aprendido la conjugación viendo series. O sea, había echado un vistazo a esas listas. Así que ya tenía como una idea de las conjugaciones, de los tiempos verbales y todo eso. Pero realmente aprendí la gramática del español viendo las series, en serio. La aprendí de forma muy natural. También aprendí más palabras y cada vez que escuché una palabra que no conocía, la buscaba por internet, la escribí en un cuaderno y hacía la misma cosa con podcasts, libros y hasta tenía el móvil y el portátil en español. Estaba muy seria. Poi mi sono resa conto del fatto che mi piaceva un sacco imparare le lingue e ho deciso di imparare una terza lingua. Ho scelto l'italiano perché veramente andavo molto d'accordo con gli italiani e mi piaceva così tanto il suono della lingua. Devo ammettere che tantissime persone mi dicevano: ma devi imparare il portoghese, sei più simile allo spagnolo. E lo sapevo, però la pronuncia del portoghese è molto più complicato, mentre la pronuncia dell'italiano è più simile a quello dello spagnolo. E poi mi sono detta: è una bella lingua, non sarà così difficile. Devo impararla per forza. Poi ho scaricato Tandem perché sapevo che per avere la motivazione necessaria per imparare la lingua avevo bisogno proprio di vederla come una cosa vivente e quello si ottiene parlando con la gente. Poi ho fatto delle amicizie molto strette e secondo me quello è stato la parte più importante del mio processo di apprendimento della lingua. Poi ho fatto il corso di Memrise per circa 3 mesi e quello mi ha aiutato a sviluppare una base nella lingua. E lì ho imparato le parole ed espressioni più comuni, come per esempio: dov'è il bagno? Dov'è quello? Dov'è quello? Come stai? Ah, io sto bene. Tu come stai? Un po' stanca, a dire la verità. Anche se stavo imparando tutte queste parole ed espressioni, parlavo con i miei amici italiani, però parlavamo quasi sempre in inglese. Dopo un paio di mesi, ho iniziato a guardare dei video su YouTube. Sempre usavo sottotitoli e mi sono concentrata sulla comprensione. Siccome già parlavo lo spagnolo a un buon livello, già riuscivo a capire quasi 80% delle cose che sentivo. 6 mesi dopo, ancora non avevo cercato di parlare la lingua, però avevo passato già 6 mesi ascoltandola quasi tutti i giorni. Poi ho conosciuto una ragazza su Tandem che mi parlava un sacco in italiano e quindi con lei finalmente cercavo di parlare italiano, mentre con gli altri amici che avevo parlavo quasi sempre in inglese. Non avevo mai cercato di avere una conversazione completa in italiano senza usare l'inglese. E anche se non potevo esprimermi come posso adesso, ero veramente sorpresa di scoprire che potevo avere una conversazione. Durante quelle conversazioni ho potuto ricordare tutte quelle parole che avevo sentito durante quei mesi per usarle per parlare con lei. Era incredibile, non me lo aspettavo. Era facilissimo avere una conversazione, ma non me lo aspettavo perché quasi non studiavo la lingua, cioè lo ascoltavo un sacco e basta.
E poi nei prossimi mesi ho continuato a parlare e parlare e parlare. E con il tempo è diventato ogni volta più facile. Ma poi alla fine l'ho studiato poco. Però dato che è molto simile allo spagnolo e dato che lo ascoltavo e leggevo, ho potuto raggiungere un livello dove mi trovo a mio agio parlando italiano. But Mary, everybody knows that you can't get fluent in a language just through immersion. Here's the thing. At the beginning, I was combining a resource for beginners, Memrise, with immersion. So I was doing both at the same time. Even when I couldn't understand a lot and I couldn't say a lot, I was already listening to whatever I could, just short videos or reading short texts on Twitter, on Instagram, whatever I could. And that reinforced the words that I was learning on Memrise while giving me more words and teaching me the grammar naturally. This is so important because a lot of beginners will not look for reading materials or listening materials that interest them. And it's not true that you can't start listening to things and getting immersion when you're a beginner. You just have to find things that are short and appropriate for your level. Social media posts and short YouTube videos are perfect for this. It's also perfect if you want to get a good accent. You need to be listening to the language spoken by native speakers in a natural setting. But once I got to an intermediate level, I was able to stop doing that intentional learning. So I stopped using Memrise. Instead, I just consume a lot of content. I'm often able to learn new words and grammatical structures just from the context. And when I don't understand something, I just look it up. And usually, just looking it up once will be enough. I won't need to try to memorize it with flashcards or anything, because if it's an important word, I'll see it again and I'll remember, oh yeah, I looked that up before and it means this. 95% of the time, that works for me. I remember that I did have like a 5 or 6 month period when I was just getting into the intermediate level in Spanish, where I did a lot of practice vocabulary lists online. So I did use Memrise a little bit more for a little while. I used Closemaster and a couple of other resources, but it was only a small part of my learning, maybe 10% or 15%. But even when I did that, most of my learning was through exposure.